Pero es el problema de ellos. Que publicó CDN. ¿Qué dice? Presidente Junta Electoral Santiago, el dinero estaba guardado en la oficina del presidente para darle más seguridad. Toma. Llaves de la cerradura estaban en manos de la secretaria. Pero que no rompieron cerradura, José. Hicieron un hueco, según las informaciones. Ajá, entonces, que ¿fue la secretaria que llevó los cuartos? No, hicieron un hueco y ya se sabe porque dijo el procurador fiscal Francisco Núñez, entonces, ¿por qué él dijo eso? Que cargaron el dinero en una jipeta. No, pero dicen que no. Sí, que fue una jipeta. Eso fue el último dato. Le voy a dar un dato de un rum, rum, rum. Otro dato. En la calle. Otro rum, rum, rum. No me hable de la cueva que hay debajo de la junta. Dije que hay un túnel. Yo tengo casi 11 años trabajando ahí, en una oficina que funciona ahí en ese edificio. En el mismo edificio. Ni soñarme que ahí dije que había un túnel. Que sale de un kilómetro y pico. Casi un kilómetro y pico tiene un túnel. Por eso fue que buscaron la unidad canina. ¿Usted no se acuerda que ayer yo le dije, venga aquí, ¿para qué perro ahí? La unidad canina, supuestamente, la introdujeron en el túnel. O la iban a introducir para que... ¿Pero se introdujo o no se introdujo? No, no sé, porque ese no me lo dieron a detalle. Usted está ahí en la boca del lobo. Claro. El rurru se oye. No, pero se oye en vaina. Y me dicen... Sí, porque ahora se supone que supuestamente el dinero está ahí, porque el dinero supuestamente no salió de la junta. Oiga la otra. Es lo que suena. Que no ha salido todavía. No, dije que ese dinero está que una jipeta salió de madrugada, no. Y que la cámara... Que pero a la cámara, le pusieron tape. Pero que la... ¿Usted la no sabía esa otra que dije? No la de dentro, no la de dentro. ¿Y no la de 11? La del perímetro, 9-11, alcaldía y toda la vaina. Por ahí pudo rodar cualquiera. Han hecho... saliendo de ahí. Maestro, pero cualquiera se mete ahí y no hay seguridad para cerrar adelante la entrada. Eso está abierto. Sí, pero de madrugada. Ajá. Pero madrugada, a orinar entró en la jipeta ya, al parqueo de la junta. Ahí se para todo el mundo a orinar en esa zona. Pero en el parqueo de la junta. Ah, yo no sé, no. Para que no lo grabaran. Entonces los guardias están en su casa... Los cuartos, ahí estaban ni que desarmando hasta plafones. Pero ¿para qué plafones si hay unidad canina? Que ellos no llegan los perros, no, pero que los perros le da ese olor. No, ellos no. El olfato es muy fino y agudo. Era uno y lo metían ni que para la cueva, pero esa cueva ya salió lejísimo. El del K9. ¿Y de qué diablos es ese túnel? ¿Para qué hicieron ese túnel ahí? No sabemos, no tenemos información, no manejo esos datos. Supuestamente eso es lo que está circulando en las calles, hay muchísimas versiones. Ahora pero, lo que... Yo tengo el video. ¿De quién? De Jaime dando las declaraciones. ¿Ay? Sí. Deme un poquito del video, señor director, si lo tiene listo, por favor. La Central Electoral, poner todo su empeño en la investigación del robo de los 37 millones de pesos destinado a la logística de las elecciones. Los miembros de la Junta Electoral de Santiago, Jaime Tomás Frías Carela, Nicolás Cantizano y Santiago Norasco Núñez, pidieron al pleno de la Junta Central Electoral disponer de todo su empeño ante las autoridades nacionales para que se esclarezca el robo de más de 37 millones de pesos destinado al pago de los miembros de los colegios electorales. Señalan que desde el primer momento han manifestado plena disposición y colaboración para que el Ministerio Público y la Policía Nacional desarrollen con amplitud las indagatorias. En todo momento hemos colaborado porque aunque no es nuestra incumbencia, queremos que esto se resuelva y que nada quede oculto, digo yo en esta nota. Los jueces expresan que no tienen responsabilidad en la administración de este organismo y que por consiguiente no están al tanto de las operaciones administrativas y que nuestra jurisdicción está delimitada a la designación de los miembros de los colegios electorales y al conocimiento en primer grado de los recursos que sobre los procesos interpongan los partidos políticos. Además, manifestamos nuestro respaldo a la secretaria Clara Castellanos, administradora de la entidad, a quienes consideramos una funcionaria honesta y dedicada a tiempo completo a su labor, la que, igual que todos los demás, puede y ha sido investigada de la misma manera que debe hacerse con todos los empleados, porque queremos que se esclarezca este caso para que los responsables purguen por su delito. Igualmente indicamos que el montaje de las elecciones del próximo domingo se mantiene conforme a lo planificado. Desde ayer se están trasladando y ya terminamos hoy
los materiales para la instalación de los colegios electorales en los distintos recintos de votación del municipio de San. En esa rueda de prensa, Jaime Tomás le dice a los reporteros y a algunos periodistas que hay ahí, las declaraciones con relación al robo es las autoridades que la van a dar. No nos vamos a referir más y a porque ahí no estaba, y porque ahí no estaba Dipré, jefe del Comando Norte de la Policía. Y el fiscal de Santiago. ¿Cómo que se llama el fiscal de Santiago? Francisco Núñez. Francisco Núñez. En esa rueda de prensa ahí debió haber estado Francisco Núñez. Y debió haber estado Dipré, porque ayer se hicieron allanamientos. Y nadie sabe todavía a esta altura de juego cuál fue el resultado de los allanamientos. Y el jefe de la policía interrogó, el jefe del Comando Norte, Dipré, interrogó a los militares que estaban apostados ahí. Sí. Que saben y quizá vieron qué fue lo que pasó ahí. Y alguna información dieron y monitorearon la cámara. ¿Qué información tenía la policía que todavía tampoco ha dado nada de eso? Que debieron haber estado en esa rueda de prensa. Tan alegres que son en el Comando Cibao Central de la Policía, en presentar a los infractores de la ley, como dicen ellos, ¿verdad que sí? Que se roba un platanito. Mírenlo aquí. Este es José, mira. Que agarran aquí. Ahí en el hoyo de Julia. Ay, el hoyo de Julia. Ahí en el hoyo de Gurabito. Con un gramito que se iba a dar. Una vainita que se iba a dar. ¿Eh? Una vainita, así un tabaquito de marihuana, y le caen a galleta. Y lo presentan en rueda de prensa. Sí. Y hacen público su nombre. ¿Cuáles son los nombres? De esos militares, ahí, de esos militares. Que nadie lo ha dado todavía. Que estaban custodiando ese dinero ahí en la Junta Central Electoral. ¿Cuál es el nombre de ellos? ¿Cuál es el nombre? ¿Cómo porque se llaman? De todo el que ha sido investigado. Porque ayer agarraron. ¿A quién interrogaron? Hicieron 8 allanamientos y hay personas apresadas y nadie sabe quiénes son. Ay, ¿por qué están presos? Más de 20 allanamientos. Para proceso de investigación. ¿Pero y quiénes son? ¿Por qué están presos? ¿Por qué van a ser investigados? ¿Qué papel jugaron ellos ahí en la Junta? ¿Qué encontraron en esos allanamientos? ¿Qué encontraron en su casa? La camioneta, si hay una camioneta. O una jipeta. O una jipeta. O un burro que se lo llevó. Ese dinero pesa casi media tonelada. Tal vez fueron dos burros, dos caballos que usaron llenos con aguaderas y vainas, le llaman a eso. Árganas. Árganas. Vamos a la pausa. En el campo le dicen cerones. Cerones.